Buenas damas, Kino, aquí estamos en un nuevo gameplay de Minecraft y el huevo de poder. Y vale, una caída perfecta. Vamos a ver, nos van a tener que contratar para el equipo olímpico. Por cierto, teníamos semillas de... exacto, de leche de esta. Así que vamos a dársela de comer a los patos estos. Venga. Venga, ahí. Ya está. Después teníamos pólvora que vamos a soltar aquí. ¿Vale? Y en principio... vale, sí. Había otra cosa más que hacer. Cuerda. La vamos a soltar. Carbón, el carbón, el carbón, el carbón. Y que se me escapa para abajo, mamonazo. Se fue para abajo. El carbón lo vamos a soltar aquí. ¿Vale? Y en principio... me he traído el lapislázuli, que no me lo tenía que haber traído. Copones. Aquí hay algo interesante que no me haya acordado de que tenía aquí. No, es que esta no es. Vale, en principio no. Vamos a ver si somos... esperaros, que tenemos que soltar el casco. La greba. Vamos a dormir porque creo que se está haciendo de noche. ¿No? Hombre, si tú me dices que no es de noche, yo me lo creo, pero... vamos a soltar los globos. Y yo llamándole globo a la mierda esta. Y vamos a coger esto, ¿vale? Y a ver, el casco, si lo juntamos con... perdición de los artrópodos, no. Libro encantado, este. ¿Vale? Ya está encantado. Después le damos a este, tenemos atracción, ¿vale? De los pantalones, pues bien. No me sirve. ¿Y si lo pongo al revés? Tampoco me sirve. ¿Y si lo pongo con este? Tampoco. ¿Y si lo pongo con este? Tampoco. ¿Por qué? Protección contra proyectiles. Ponemos aquí y aquí. Vale, este sí me sirve. ¿Esto qué? Ignífugo. Pues te ponemos aquí con este. Vale, este también me sirve. Y tenemos perdición de los artrópodos, que podemos usarlo en un arco. Por ejemplo. Pues no, va a ser que no. Perdición de los artrópodos de nuevo. Pues nada, eso no me dejan hacerlo y no sé por qué realmente. Seguramente tenga su explicación, pero vamos, yo no lo conozco. Tenemos de momento tres cosillas encantadas, como estáis viendo. De hecho, vamos a vernos de otra forma. Y los zapatines, como estáis viendo, están de un color más azulado. Yo qué sé, es que no sé decir qué azul es. Azul verdoso, ¿vale? Y el casco, el peto y los pantalones, pues están en un tono más azul normal y corriente. Azul agua, yo qué sé. ¿Qué nombre ponerle a ese azul? Si hay alguna chavala viendo el vídeo, seguramente tengo un nombre para eso, ¿vale? Porque las chavalas no sé por qué, pero sabes, se da bien nombrar las cosillas esas. Pero bueno, vamos a ver. Libros, flechas, huesos. Este lo ponemos aquí. Más libro. ¿Vale? Esto aquí. La pala aquí. Y yo creo que nos podemos dar el piro porque vamos a buscar la... la arena de almas, que vamos a ver si tenemos 6 cabezas de Wither, menuda potra. Pues según me habéis comentado, cada Wither necesita, lo que no sé si podré invocar un par de Withers. Un Wither necesita 3 cabezas y una T de bloques de infiedra o arena de almas, no sé cómo se llama, la que no es roja, que sirve para sembrar, eso es arena de almas, será, ¿no? Venga, cruza, sacamos la pala. La pala, vale. No te me lagues, por favor. Venga, que estamos yendo. ¡No te lagues! ¡Contra! ¡Joder! Me cago en la leche, con lo bien que íbamos. ¿Veis, chicos? Esto va por todos los que dicen que tengo un buen ordenador. No es que sea malo, pero de vez en cuando. Ostras, que está.
Está ardiendo. Joder, llevamos 5 minutos de vídeo nada más, tío, y ya estás ardiendo. Eres un calenturiento, colega. Ay, venga, vamos a ver. A ver, si cogemos esto. Una, dos, tres, sería la parte de arriba. Y cuatro, la de abajo. Tenemos una T, ¿no? Una, dos, tres, sería la parte... Ostras, este no tenía que haberlo quitado. Porque llega a haber un hueco vacío y le hemos liado. Vamos a coger un poquito más. No vaya a resultar. O sea, mejor coge de sobra. Que resulte que después no podamos. Con 12, yo creo que tenemos de sobra para pa construir el bicho ese. Y 5 minutos. Estoy pensando qué hago porque el ordenador hoy está súper caliente. No me gusta nada. Pero nada, 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 chicos. Que casi me meto en el fuego, tío. Que estoy pensando, vamos a ir al... Si no hay lag, claro está, y conseguimos llegar, vamos a ver. Me cago en la leche. Vale, chicos, cortamos el vídeo aquí y mando a la mierda al ordenador. De verdad. Mando a la mierda al ordenador. Si mañana no hay gameplay o un día veis que no hay gameplay, ya sabéis por qué es. Buen camino y lo siento, de verdad, voy a cortar el juego aquí porque es que con el lag este, mirad el pollo, si es que va a ratos. No puede ser, yo no puedo jugar así porque me altero. Y ustedes sois los primeros que... Bueno, ustedes no, pero hay alguna gente que sí se... Los días que tengo lag me soltáis en los comentarios. ¡Tienes lag! Como si yo no me estuviera dando cuenta mientras estoy jugando, ¿sabéis? ¿No? Lo que pasa es que intento obviarlo muchas veces, aunque otras veces, pues otras tantas, normalmente protesto y soy el primero que protesta de... ¡Joder, hay lag! ¡Me cago en todo! Bueno, ch chicos, que nos vemos en el próximo día. Lo siento porque hoy el gameplay haya sido un poco más corto, pero a cambio, mañana invocaremos al Wither y voy a guardar el mapa. Por lo que pueda pasar, porque capaz de que invoque al Wither y que al tenerlo tan cerca, invocado de lo que es nuestro castillo y demás, se acabe liando parda, porque yo no sé cómo funciona el Wither, no sé qué comportamiento tiene, no sé qué tipo de ataque tiene. Sí, es verdad que he visto al Wither invocado por otros youtubers a veces, pero realmente lo he visto como espectador y me ha importado tres copones lo que pasaba en el alrededor. Lo único que me reía era cuando pillaba el colega, el youtuber que fuera, me hacía gracia. Y ya está, ¿vale? Pero realmente no estaba mirando cómo lo mataba ni nada, así que no tengo nada de experiencia. Y es la primera vez que me enfrento contra él, ¿vale? Que no sé ni invocarlo, así que vamos a ver si se invoca. Invoca, si se invoca primero. Pero bueno, eso será mañana. Buen camino, chicos.